Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será en breve. Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio. Quien les habla, Rodolfo De Paoli, en los comentarios, el señor La Torre, Diego La Torre. Hola, Rodo, una felicidad de estar acá. Un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Pasó muy bien. Va con todo hacia adelante. Sané. De Bruyne. David Silva. Sané. Pase largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gana arriba, cabezazo. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. De Bruyne recupera la pelota. Gran oportunidad. Bien el arquero, fenomenal. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. ¡Le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Un golazo imposible para olvidar! Parecía que lo iba a fusilar. El arquero se quedó parado y con un toque sutil la colocó por encima de su cabeza. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tiene que sostener la ventaja. La juegan profundo por afuera. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Traba, lucha y gana el balón. Allí forcejean por el balón. Tiro libre, dice el árbitro. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Walker. Consiguió el gol en el momento justo, a la hora exacta. Y ahora se pone 1-0. Abre la defensa con un pase entre líneas. Sané y levanta la pelota. La juega larga, cerquita del córner. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. ¡Uy! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Tan rapidito. No hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Estiraron la diferencia a 2 goles. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Rodríguez abre
Muy bien la defensa con este pase. Bien jugada hacia la esquina. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Un pase fuerte hacia adelante. Sané abre en el juego con ese pase. Lindo pelotazo, largo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Otamendi. Rudiger lee bien la jugada y corta ese pase. Stones. David Silva. Walker. De Bruyne. La tira hacia adelante. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. De Bruyne. David Silva. La tira lejos de su campo. Se la saca de encima. De Bruyne. Walker, la manda al área. Rodríguez, la saca lejos del área. Manchester, recupera la pelota y busca adelantarse. Le pegó, travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se la saca de encima. ¡Gran pase! Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. ¿Qué te pareció la primera mitad? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Está 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Balón largo por arriba. A los dos les está costando mantener la posesión, falta claridad. Intenta un pase al vacío. Fernandinho. La juega bien hacia adelante. Hace largo hacia la zona del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Mathieu revienta la pelota bien lejos. Y vuelve a recuperar el balón. Lindo espacio encontró por ese lateral. La juega larga, cerquita del córner. Me parece que quiere enganchar por adentro. ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. Está haciendo lo que tiene que hacer. No le queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Exacto. Shaqiri. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse.
Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Envío largo del arquero. Sané. Esta puede ser. Ahí va, puede tirar. Gol, 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 gol. Marca dos goles de diferencia y controlan el partido. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. El técnico seguramente se pondrá furioso si desperdician esta buena ventaja. Rodríguez. Fernandinho. Estaba bien ubicado para cortar el pase. David Silva la tira lejos de su campo. Abre muy bien la defensa con este pase. Salen de contragolpe. La juega profunda. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! David Silva se la saca de encima. Gran corte, intercepta y gana el balón. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Sterling. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Stones. La tira lejos de su campo. Se la saca de encima. Abren bien el balón. Balón de nuevo hacia adentro. Agüero. La juega por la derecha. Pase largo al hueco. Se la pasa al arquero. El arquero la manda lejos. Es un pase que rompe la defensa. Renato Sánchez. Agüero. Juega la pelota y la pica. Controla, apunta, dispara, le pega. Tira un pase largo hacia adelante. Stones intercepta justo a tiempo. Agüero. Manchester intenta mantener la pelota. Ahí va solo. ¡Qué calidad! Envío largo del arquero. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Una actuación estupenda. Los jugadores festejan porque se esforzaron y jugaron un gran partido. De pie, señores, la victoria es de ellos. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli, y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.